todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lethal Crisis. Yo soy Rubén Díez y en este caso vamos a hacer otras 3 ideas increíbles. Esta serie de vídeos en la que se buscan ideas originales, que en este caso van a ser con tarros y con envases de plástico. Así que vamos allá. Para el primer truco vamos a necesitar un tarro de cristal como es este. Le vamos a quitar la tapa y con un taladro le vamos a hacer un agujero, pero si no tenéis, no pasa nada. En este vídeo os voy a demostrar que lo podemos hacer con otras herramientas, como unas tijeritas, una pequeña sierra o una lima. Tenemos que hacer un agujero, como estáis viendo, del tamaño de nuestro sacapuntas. Así que fijaos en eso, que hay sacapuntas de distintos tamaños. Yo lo he hecho de este mío y lo vamos a pegar ahora, como estamos viendo, con silicona, exactamente en el agujero, para que ahora los lápices entren bien. Lo vamos a sellar con mucha silicona para que no se mueva nada y ya lo tenemos. Cogemos todos los lápices sin punta y a sacarles la punta, a afilarles. Por supuesto, este no es un sacapuntas para llevar en el estuche, no es un sacapuntas para llevar a clase. Sin embargo, es un sacapuntas que viene genial para tener en nuestro escritorio, para tenerlo ahí en nuestra mesita de hacer deberes o de estudiar y así no tener que andar buscando los pequeños sacapuntas. Vemos que sirve muy bien para estos casos. A mí esta idea me encanta. Ojalá lo hubiese conocido cuando era más pequeño y tenía que hacer muchos deberes. En nuestro segundo truco, nuestra segunda idea, vamos a necesitar una botella de plástico como esta, la cual vamos a cortar más o menos por la mitad con un cúter o con unas tijeras y le vamos a hacer unas muescas hacia los laterales, como hemos visto, con un cúter o también con unas tijeras, y con un palito de estos de lado lo vamos a cruzar. Ahora vamos a necesitar también un cuchillito de plástico, le vamos a cascar la sierra y se la vamos a pegar donde estamos viendo con silicona. Todo muy fácil y muy rápido de hacer. Ahora tenemos que coger un rollo de cinta adhesivo de celo y ¡boom! Para adentro del palo. Ha sido alucinante. Y así está todo hecho. Sacamos la cinta por el orificio de la botella y ya tenemos un dispensador de cinta adhesiva. Que me alegro de haberlo conocido muchísimo también, porque yo uso mucho en mis proyectos, así que esto me va a venir genial para los próximos vídeos. Para nuestra tercera y última idea increíble, vamos a necesitar un tarro de cristal, aunque muchísimo mejor si es de plástico. Y es que vamos a hacer un botellín reutilizable para llevar las bebidas y los líquidos que queramos. Le vamos a hacer un agujero en la tapa, igual que en el primer truco, pero en este caso más grande. Y con un tetrabric le vamos a cortar con un cúter el morro, esta argollita por donde bebemos. Así que ahora la vamos a introducir en nuestra tapa del bote, del tarro, y la vamos a sellar muy bien por dentro y por fuera con silicona para que no haya ninguna fuga. Y ya la podemos poner y ya tenemos hecho este envase reutilizable que nos puede venir genial. Por ejemplo, si queremos beber agua, lo rellenamos de esta forma, no se va a caer nada. Y a la hora de beber, en vez de abrir la tapa del tarro, abrimos el pequeño morrito del tetrabric. Y si nos cansamos de agua, pues Coca-Cola con el dispensador del anterior vídeo. O bueno, si lo queréis echar con el morro en la botella, también podéis, sí. ¡Superpoder cochino! El caso es que ahora, al igual que con el agua, lo cerramos y ya podemos beber. Genial para llevar en las mochilas, sobre todo si es el tarro de plástico, como antes decía. Vemos que sirve muy bien, se utiliza muy fácil y es genial. Y bueno amigos, ahora sí, espero que os hayan gustado y como digo en todos estos vídeos, ya sea de trucos, ideas originales o life hacks, de nuevo en este, os voy a pedir que me dejéis en los comentarios cuál ha sido o cuál es vuestro favorito. A mí los tres me han gustado mucho, tal vez la idea del sacapuntas es la que más me ha gustado, la del sacapuntas de escritorio, no lo sé, pero sin duda la que más voy a usar es el dispensador de cinta adhesiva. Es el dispensador de cinta adhesiva, ya que en mis proyectos uso mucha. Ahora sí, espero que me dejéis un buen like si os ha gustado, ya que esto ayuda mucho, de verdad. Por supuesto, lo podéis compartir a todos vuestros amigos para que también puedan ver estos trucos, estas ideas. Y por supuesto, también me podéis dejar en los comentarios otras ideas increíbles o incluso mejoras para estas mismas. Así que nada, ahora sí, hasta el próximo vídeo.